Este primer vídeo se ha vuelto viral a lo largo de estas últimas semanas. Sus orígenes aún son un misterio, pero fue publicado en Twitter por Sitio Paranormal. Las imágenes fueron captadas en la sala de emergencias de un hospital de ubicación desconocida. Este paciente parece estar comportándose de manera extraña mientras varias personas del personal lo están observando. El hombre mueve los brazos por el aire y eventualmente el personal médico intenta calmarlo. Al final, el hombre parece entrar en razón y empieza a reconocer lo que sucede a su alrededor. Cuando el vídeo comenzó a circular por las redes sociales, muchos lo etiquetaron como una posesión demoníaca captada en cámara. Sin embargo, la verdadera razón de su comportamiento es que en ese momento se encontraba muy intoxicado después de consumir una sustancia desconocida. Pero sus gestos exagerados al principio del vídeo son demasiado escalofriantes de ver y definitivamente parece alguien bajo las influencias de algo demoníaco. El sistema de seguridad de un restaurante logró captar actividad muy extraña y muchos espectadores creen que se trata de algo paranormal. Durante las primeras horas del 10 de abril del 2022, el usuario de Reddit, Muan2012, estaba terminando su turno de trabajo en un restaurante cuando algo muy extraño sucedió en la parte trasera de este lugar. El personal del sitio escuchó fuertes golpes como si varios objetos estuvieran siendo arrojados desde el interior de la oficina, pero cuando revisaron dentro no vieron nada fuera de lo normal. Afortunadamente, el sistema de seguridad estaba grabando a todas horas y esto fue lo que logró captar. Son cerca de la 1 a.m. cuando un computador portátil sale volando de una de las estanterías en la parte trasera del restaurante. Cuando el vídeo fue publicado en Reddit se generaron toda clase de opiniones. Algunos pensaron que solo se trataba de algunos trabajadores gastando una broma para los espectadores de Reddit. Pero el usuario respondió que por qué arriesgarían su empleo rompiendo un ordenador portátil a cambio de algunas visitas en Reddit. Otros creyeron que todo era obra de un espíritu poltergeist, ese tipo de entidad poderosa que es capaz de interactuar con el mundo físico. Hasta ahora muchas son las teorías de ello, pero aún no hay una respuesta definitiva para este evento. El siguiente vídeo fue captado en un callejón desconocido. En principio todo parece normal. Sin embargo, prestemos atención en el gato. Al mirar con atención pareciera que este gato hubiera iniciado el fuego sobre esta pila de basura en la esquina del callejón. Los gatos cuentan con una larga historia de supersticiones dentro de varias culturas. En muchas culturas antiguas se creía que los gatos tenían poderes mágicos y que a menudo eran asociados con lo sobrenatural. En algunas comunidades se creía que los gatos eran capaces de predecir el futuro o de traer buena suerte. En otras, que tenían la capacidad de comunicarse con los espíritus de los fallecidos. En otras culturas, los gatos eran directamente asociados con la magia negra y a menudo se creían familiares de brujas. Sin embargo, todas estas teorías no logran explicar el extraño avistamiento. ¿Podría este gato haber comenzado el fuego o hay otra explicación para ello? El siguiente vídeo fue publicado por una usuaria de Reddit llamada GreenLeague9794. Esta mujer se estaba tomando algunos selfies una tarde enfrente de la ventana de su sala de estar. Sin embargo, cuando revisó algunas de sus fotos se quedó congelada del miedo.
En la parte trasera de una de las fotos se puede ver un rostro. La mujer dice que el rostro es muy similar al de su hermano, quien había fallecido 2 meses atrás, y su familia concuerda con ella. Tan pronto como vieron la foto, reconocieron inmediatamente el rostro como el de su ser querido recién fallecido. Algunos espectadores creyeron que la televisión del fondo era la que mostraba ese rostro, pero eso no explica el parecido con el hermano de la usuaria. Hasta el día de hoy, la familia no ha podido encontrar ninguna explicación para esta imagen y se preguntan si es su ser querido intentando hacer contacto. Esta es Loa, una imagen perturbadora que fue creada por un prototipo de inteligencia artificial. Pero lo escalofriante es que esta no es su única aparición, sino que se ha estado generando una y otra vez. Algunos creen que se trata de alguna clase de fantasma latente que atormenta el funcionamiento interno de la inteligencia artificial. Todo comenzó en abril del 2022, cuando un usuario de Twitter llamado Supercomposite estaba jugando con un generador de imágenes de IA, usando una técnica llamada Negative Prompt Weights, o aspectos negativos. Esta técnica se da cuando se le pide a un generador de imágenes que cree una fotografía que sea todo lo contrario a la muestra o palabra original. Primero le pidió que creara un negative prompt weight de la palabra brando, y la imagen resultante fue esta. El usuario luego se preguntó si lo opuesto a este logo sería una imagen de Marlon Brando, así que luego le pidió un negative prompt weight de la siguiente frase, y los resultados fueron perturbadores, por decirlo menos. El usuario de Twitter recibió imágenes de la misma mujer una y otra vez. El usuario luego le pidió al generador de imágenes que dibujara algo en el que se representara a esta mujer, y los resultados cada vez eran más perturbadores y macabros. Algunas imágenes eran de niños tristes y sin ojos o rostros grotescos de criaturas. La creación de este usuario se volvió rápidamente viral y ahora la imagen se ha convertido en un nuevo personaje de creepypasta. Muchos usuarios la han llamado Load, una criatura digital, un monstruo digital que merodea dentro de los códigos de la inteligencia artificial. El usuario dice que Load se ha salido de su implicación inicial y que ahora forma parte de los espíritus del tiempo digital, es decir, una imagen simbólica que continuará atormentando a los espectadores de Internet durante toda la eternidad. Y tal como este usuario dice, ya es demasiado tarde como para deshacerse de él. Este extraño vídeo captado con un dron fue publicado en Reddit por un usuario que, después de publicarlo, decidió borrar su cuenta. Al parecer, esta persona se encontraba volando un dron durante la noche y logró ver algo muy inusual. Este dron armado con una lente de visión nocturna logró grabar a una figura de aspecto extraño en medio de un campo. En una primera impresión, parece la representación típica de un alien de color gris. Su cuerpo es pequeño y su cabeza de gran tamaño y en forma de bombilla. En un principio, el usuario creyó que se trataba de un cazador. Sin embargo, la figura solo medía aproximadamente 1,2 metros. Hay quienes dicen que solo se trata de una ilusión óptica y que muy bien podría tratarse de 2 venados de pie muy cerca uno del otro. Esto hace que sea poco probable de que se tratara entonces de un alienígena de pie en medio de un campo. El último vídeo de esta lista fue publicado por el usuario de Twitter Sitio Paranormal. En él podemos ver a una joven mujer grabándose a ella misma por el espejo de un elevador cuando algo muy inusual e inadvertidamente es captado por la cámara. En un principio puede ser difícil de ver, pero apenas el elevador se abre, podemos ver durante unos segundos una figura extraña y oscura de pie al fondo. Esta figura parece tener una cabeza humana y su cuerpo parece más como el de alguna clase de animal. Aún no sabemos si se trata de alguna clase de criatura extraña o si solo es un caso de pareidolia, la cual es la tendencia de ver patrones familiares en objetos inanimados o en la naturaleza. Es un tipo de apofenia, lo cual se caracteriza por la capacidad de ver patrones o conexiones en objetos al azar o sin importancia. La pareidolia
Es una tendencia natural del ser humano que ayuda a encontrarle sentido a algún objeto que parezca incompleto o ambiguo. Sin embargo, lo que sea que muestran estas imágenes, definitivamente es muy escalofriante de ver. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.